Un saludo siempre sobre las 3 de la tarde a la hora en que mataron a Lola, según el refranero popular. Y esta anécdota que señala Grau San Martín en un podio a las 3 de la tarde con el indio picando de frente y miró el reloj y dijo: La hora de Lola. Así que aquí estoy y miren ustedes qué buen invitado y qué tema hoy venimos a tratar. Así que el doctor Enrique Alemán, bienvenido, premio nacional de cultura comunitaria y líder del proyecto Quisicuaba. Buenas tardes Triana, estamos aquí contigo agradeciéndote este espacio tan maravilloso. Hoy es un momento especial, estás con la sociedad civil cubana, la sociedad civil cubana que ama, que crea, que construye, que contribuye diariamente a la nación que queremos construir entre todas y todos. Eh, todos estos elementos de amor, de solidaridad, es arte, es el arte que integra esa palabra maravillosa que se llama cubanía, que son ese sistema de valores universales y patrios que nos hace únicos e irrepetibles. Estás con el proyecto de Los Ángeles de la Noche, un espacio de mutualidad e intercambio con nuevos actores económicos y representantes de la, de la sociedad civil cubana, nucleados por el amor, por la solidaridad, por la compasión, por la necesidad de acompañar a las familias cubanas en determinadas situaciones de desastre, como es este ejercicio que cariñosamente le hemos denominado Los Ángeles de la Noche, porque llegamos con el amor emanado de la patria, porque llegamos con la voluntad política de la nación de acompañar siempre de la mano al que sufre y al que... Que necesita. Gracias por tenernos en cuenta en este tu espacio que queremos tanto, tan cubano, de un arte tan universal que se llama Solidaridad. Así que muy agradecido, doctor. Solamente compromisos de muy alto nivel le impiden estar aquí con nosotros y en la mesa, bueno, dos de esas personas que representan. Este proyecto Los Ángeles de la Noche, vamos a ayudarme de generador. Tenemos a Carlos Miguel Pérez, que es además el presidente de Doflaney, que es una empresa de software. Y también está otro buen amigo, es Pro, Pro Prodanco. ProDanco, que además Amnier tiene mucho que ver con la experiencia de esta participación, de este apoyo a estas causas. Como por ejemplo lo ocurrido en la base de supertanqueros de Matanzas, cuando ocurrió ese rayo que provocó además. Está demostrado científicamente por las fotos de los satélites, la acumulación de nubes, la tormenta que desató ese rayo que impactó sobre los tanques del depósito de combustible. Y me gustaría saber en qué momento los convocan, cuándo se conocen en esas circunstancias. ¿Quién comienza? Bueno, eh, mi nombre es Daniel Arnet. Eh, soy, como usted dijo, bueno, soy el, el titular de la marca de pinturas Pro Banco. Uh -huh. eh, cuando sucede esto de... De, de Matanza, el siniestro. Nosotros, mi esposo y yo estábamos fuera de, estábamos fuera de provincia, nos enteramos por vía internet y nada, eh, fue, fue algo espontáneo que, ¿sabes? Eh, no, nos propusimos salir a la hora que fuera, veníamos, veníamos de noche eh, en camino para acá y sobre las diez y pico de la noche, bueno, cuando comenzamos a ver las noticias... Eh, ya, tomamos la decisión, llamé a otro amigo que, que me hubiese encantado estuviese aquí hoy, tampoco tampoco pudo estar. Y entre las 11 de la noche que llegamos aquí a La Habana y las 1 y pico, 2 de la mañana, eh, no, nos movimos entre... Empezaron a llamarse, ¿no? exacto a comunicarse, y, a decir que había que apoyar. Y bueno, salimos, en esa hora coordinamos con, con el gobierno de, de Matanza, con apoyo aquí del gobierno de La Habana. Uh -huh. Y a esa hora salimos para allá, llegamos tres y pico, cuatro de la mañana. Ahí el recibimiento o sea, fue el más cálido del mundo. Nos, nos apoyaron en todo, nos guiaron. Eh, y bueno, llegamos al lugar donde, donde, estaba, donde estaban los bomberos, eh, donde estaba la, el puesto de mando de los bomberos. Ahí eh, el recibimiento de los bomberos fue... Tanto los bomberos como los rescatistas, los ambulancieros. Cuando tú hablas de nosotros, ¿de quién estamos hablando? Vamos a ponerlo en contexto. Estamos hablando de horas muy angustiosas. A ver, eh, el momento eh, junto, en que creíamos que todo ese fuego podía hacer arder totalmente esa base del supertanquero. A ver, nosotros somos un grupo de amigos que uh -huh. siempre estamos llamando, nos estamos comunicando. Somos un grupo de emprendedores uh -huh. que nos hemos conocido en el transcurso de, del tiempo en que hemos eh, desarrollado nuestro negocio a través de amigos. Y entonces. Eh, el grupo de Los Ángeles de Anoche un grupo que ha crecido mucho. En aquel momento, en aquella noche, eh, fue, eh, junto con nosotros para allá, eh, fue Alejandro Calzado, eh, uh -huh. es el, el titular del de restaurante Caray, uh -huh. eh, eh, la panadería Paneque, eh, Raúl, el dueño de la panadería Paneque, fue uno de los que nos apoyó. Varias personas nos apoyaron en ese momento ahí. Carlito al otro día, nos... No, Hablamos a primera hora de la mañana, vio las imágenes de lo que estábamos haciendo y, y él también ya, ya había empezado a, 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 a recopilar eh, todo lo que pudiera bueno, para, para apoyar allá y, y ahí bueno ya nos articulamos, nos unimos, Carlito y yo venimos de, eh, juntos de, de un proyecto también que tenemos que se llama Gratitud, para, para apoyar a los combatientes, es una, una obra muy linda que dentro de poco eh, van a van a conocer. Y, y bueno, ahí al momento. Fue algo que, que fue, ¿sabes? Como todo, como todo lo que pasa cuando, cuando, se, cuando se pone el corazón y cuando, cuando, se, cuando se trata de, de ayudar y apoyar a, a nuestra gente. Y eso fue, fue, fue fuimos un pequeño grupo que a esa hora salimos para allá. Al otro día ya comenzaron a, a unirse mucho más personas, estuvimos desde el sábado hasta el viernes esperando la víspera de, de el cumpleaños del cumpleaños comandante el 13 de agosto. Y, y bueno, fue un compromiso cada noche, cada día. Eh, llegábamos 7, 8 de la mañana, porque nos pasábamos la noche entera repartiendo repartiendo eh, alimentos. Llevamos muchas cosas para los lugares donde donde había niños, donde había ancianos, uh -huh. eh, los centros donde habían sido evacuados. Y entonces. Estamos hablando de cuántas personas para que el internauta tenga una idea. De, de cuánta fue la convocatoria, o sea cómo, cómo era como una bola que, que iba cayendo ladera abajo y se iba sumando amigos, iban sumando amigos. Fue algo, fue algo que, que realmente nos, nos sorprendió. Eh, era algo nuevo para nosotros. No, eh, nunca en la vida, nunca en la vida habíamos eh, hecho algo así. Y, y realmente estamos hablando de que, bueno, en el caso de los, de los tanto bomberos, rescatistas, ambulancieros, uh -huh. eh, sobrepasaban en un principio los 300, 400, después subieron a 700, 800. Uh -huh. Además de eso, los centros de evacuación, las escuelas donde estaban, donde uh -huh. estaban los, los evacuados, eh, estaríamos hablando de miles de personas. Era alrededor de unas 4.000, 5.000 personas. Y entonces llevábamos eh, bueno, todo lo que podíamos comprar en el día. Muchas personas nos apoyaron, muchas, muchas mis pymes nos apoyaron. Eh, eh, TCP artistas nos apoyaron con, 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 pro, con publicidad, con, no, no publicidad, con, con promoción en, la, en, la, en, la, en las redes de ellos uh -huh. y también bueno económicamente también mucha gente nos apoyó, mucha gente eh, donó muchas cosas, a los vecinos del barrio, de cada uno de nosotros. Eh, fue algo eh, simultáneo que, que realmente fue, fue, fue una linda locura, porque realmente... Todo fue así, eh, to nos fuimos organizando, nos fuimos articulando a medida que, que iban pasando los días. A medida que ocurrían hechos trágicos, porque hay que decir que ellos estaban también en el sitio sí, donde nosotros... las noticias estaban impactando a toda Cuba, a toda Cuba y buena parte del mundo pendiente de lo que estaba pasando en esos días verdaderamente aseados. Me gustaría saber en qué momento efectivamente se comunican ustedes. Estoy hablando de ese día del incendio. Mira, ahí... Habí, hubo muchas iniciativas independientes, sobre todo desde el sector cuenta las nuevas mipymes, uh -huh. que empezaron a hacer iniciativas aisladas. El gobierno de La Habana estuvo organizando, la Universidad de La Habana, se, se empezó a generar un movimiento. Nosotros formamos parte de ese gran movimiento eh, que nos unimos en función de llevar la mayor cantidad posible de cosas, uh -huh. porque era muy difícil, uno solo. Poder todos los días, que fue lo que hicimos, uh -huh. todos los días, llevarle allá eh, las meriendas, los insumos que necesitaban. Llevarle a los que estaban en la primera línea. Ahí en fue, la primera bueno. línea. Uh -huh. eh, el primer día que yo fui, eh, lo primero que pasó fue una explosión sí. que tuvimos que virar para atrás. Eh, y en ese sentido hay una lista grande. Nosotros empezamos a hacer una lista. Nunca se me olvida el camión que nos dio eh, BLS, que es una mi juan Juanquipán, que es una de, la, de las cafeterías que empezaba a donarnos los panes y los refrescos. Uh -huh. y, y así empezaron muchos y muchos y muchos a unirse, cada uno aportando lo que podía, algunos dinero, algunos insumos, eh, pero en realidad llegó un momento que la lista era de 30, 40 personas. Y muchos incluso lo hacían de forma anónima. No, nosotros no nos interesa... No quería publicidad, no quería, No nos interesa... No les interesaba. Y, y yo creo que de ahí es de donde viene la génesis de por qué nosotros ni nos acordamos de quienes iban con nosotros eh, todos los días. Y es que el anonimato este es el que le da el nombre al grupo. Un nombre que no estuviera la marca de uno o el, o, o, o el interés económico o promocional sino el concepto de, desde nuestra posición, cómo poder ayudar ahí. Y algunos pensarán que Ángeles de la Noche es un nombre un poco pretencioso, uh -huh. eh, porque bueno, Ángel, uh -huh. en realidad eso es un nombre que nos fue dado y parte de lo contrario, de la humildad, de que cada uno de nosotros pusiera por delante el compromiso de ayudar en vez de lo que nosotros representamos en ese momento. Uh -huh. y, y así fuimos eh, creando ese núcleo que a veces era más grande, a veces más pequeño, uh -huh. pero eh, logramos un camión de 16 toneladas de alimentos Así es. Eh, para Matanza, eh, para los centros de evacuación, hospitales, pudimos ahí eh, trabajar con cooperativas agropecuarias que también aportaron sus producciones agrícolas, que también fue muy necesario, y cuando llegamos allí no eran solo los bomberos, eran también los familiares de aquellos desaparecidos que en ese momento se sí, encontraban sí. en el gobierno sí, sí. esperando que eh, tener noticias era muy triste íbamos allí conversábamos con ellos le dábamos aliento fuimos también eh, a ver a los que trabajaban en aguas eh, todos los temas de hay mucho personal de apoyo no solo los bomberos que estuvieron ahí en la primera línea de, de combate y para nosotros además fue un placer poder estar ahí apoyándolos no solo con con estas meriendas y estas acciones, sino también moralmente, porque necesitaban mucho apoyo. Era un, un, eran tiempos de verdad muy difíciles. Es como la desgracia de Saratoga, el momento terrible en que que se acercaba era cubano y lo que quería era apoyar. Eh, esa etiqueta que tenemos nosotros aquí de la patria primero. Usted lo está viendo en la hora de Lola, ¿verdad? Siempre a partir de las tres de la tarde. Y estamos hablando de los ángeles de la noche. Y bueno, estoy viendo por el cristal ya también a la compañera Norma, ¿no? Estamos en vivo, al aire, en internet, no se preocupen, organizaremos una transición, mi amiga al frente ahora mismo, la compañera Gladys, para que podamos insertar esa entrevista de Norma con nosotros aquí presente. Pero yo quería hablar de lo que pasó en Pinar del Río. Es decir, porque ya Matanza era un hecho extraordinario que sacudió la conciencia nacional, pero la desgracia. Del huracán sobre Pinar del Río era otra desgracia no esperada. Ya sabemos, ya sabemos que son acontecimientos uno detrás del otro, es decir, la, también la, la catástrofe de la caída del avión, ¿no? Cada una de las circunstancias que hemos estado sufriendo los cubanos, el desafío a todo, y en el medio de eso, pues este momento en Pinar del Río. Eh, ya entonces había un poquito más de articulación. Sí, no, a, a ver, lo que sale, lo que sale de, de Matanza ya fue una familia. Eh, de hecho, Norma, como la decimos nosotros con, con todo el amor, eh, es nuestra mamá de los pollitos. Ajá. Eh, eh, fue la persona que nos articuló con, con Enrique, con el doctor Alemán, eh, sí, sí. presidente de eh, Cuando pasa esto de Pinar del Río, desde, desde el primer día, desde ese, de, bueno, de, desde el día en que ya iba a pasar el, el huracán, nosotros comenzamos a, a hablar de nuevo, a escribirnos por WhatsApp. Eh, una vez pasa el huracán... Que, que se sabe lo que. Lo, parcialmente lo que había ocurrido. Eh, la decisión fue igual, unirnos de nuevo con todo lo que podíamos. Esta vez se nos, se nos, se nos unió el doctor Enrique Alemán con su institución, uh -huh. que fue para nosotros una. ha sido el. el. el, el báculo uh -huh. sobre, sobre el cual Los Ángeles nos hemos apoyado para, para lograr llegar a... A, a tantos municipios, a tanta gente. Ahí fue una experiencia también de cierta manera nueva, porque era tratar con el pueblo, eh, era directamente, tomamos la decisión eh, en conjunto con el gobierno de, de Pinal del Río de llegar a los lugares. Estamos hablando de la calle pura y dura, ya sí, no un sitio sí, ¿no? Sí, sí. como la base de supertanqueros o el gobierno. Exacto. ¿no? Estamos hablando ahora de un momento donde todo ha sido arrasado. Exacto. Y era llegar era llegar de noche, porque increíblemente, la mayoría de las veces uh -huh. llegamos de noche y, y no era algo propuesto. Uh -huh. Era porque, o sea, o, o la goma del camión se, 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 se ponchaba o, o faltaba el combustible, o, o nos demoraba por. Por pues, Lo claro, están haciendo con, de sus propios bolsillos, de sus propios ingresos. Sí, ahí, ¿no? ahí no, nos unimos eh, mucho más personas también que, que la otra vez con, con Matanza. Y llegamos de Maru a, a, a los primeros, llegamos de noche tarde, uh -huh. a los primeros municipios, que fue San Luis. Uh -huh. Fue el municipio de San Luis. Y, San Luis fue muy golpeado. Sí, fue muy sí, golpeado. Por, por parte de San Juan y Martínez. Recuerdo que llegamos a un, a un lugar que, que se llama El Chucho, que pertenece a San Juan, después de San Luis, que estabas a 20 metros de las casas y la oscuridad era total, no se veían las casas a 20 metros de ti. Y eso, o sea, llegamos a un caserío que había ahí, las personas eh, nos recibieron con el amor, con la esperanza más grande del mundo. Y una de las cosas tanto en Matanza como aquí, que una de las cosas lindas que lleva a los ángeles a los lugares es que las personas donde nosotros vamos sepan que el corazón de Cuba entera está junto con ellos. ¿Sabes? Que, que, que hay muchas personas que gracias, que nosotros somos un, un poquitico, pero que, pero que ese poquitico que está ahí representa a mucha gente, ¿sabes? Que, que gracias a ellos eh, nosotros podemos llegar hasta, hasta, hasta tanta cantidad de hermanos. Y, esa noche fue una noche muy dura, muy, muy triste para nosotros. Llegamos aquí a La Habana yo creo que 5 o 6 de la mañana llegamos, porque fuimos de, de pueblo en pueblo con, con una rastra, un contenedor, gracias a Kisicuaba, llegamos Cama Fowler. Eh, nosotros todo, 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 lo que lo que pudimos recolectar no ¿sabes? fue como, como, una, como una colaboración que nos hicimos ahí eh, eh, en conjunto. Con ellos y, y la manera en que, en que las cosas se dieron para llegar a estos lugares fue, fue muy linda realmente. Y Enrique, que es, es, yo digo que, que es nuestro ángel mayor, porque realmente estuvo constantemente al lado de nosotros, viendo todo lo que podíamos llevar, apoyándonos en todo el tema de los insumos, además de bueno, mucha gente que también llevó otras cosas, la gente de, de familia. Que, que nos, nos, nos llevó. Ellos, es, una, es como una empresa de. Es una carpintería. Es una empresa de carpintería. Que fabrica eh, productos que son útiles para las, el adulto mayor o las personas con cierta discapacidad. Uh -huh. Fue muy lindo, realmente. Llevamos para allá Lo, los carritos estos de, de los andadores, sillitas para, uh -huh. para que se pudieran bañar. Bueno, llevamos muchas cosas, eh, sobre todo, llevamos amor. Que, que era lo que más hacía falta, a pesar de todas las cosas, porque realmente lo que nosotros estábamos llevando, lo que llevamos al lugar, realmente no, no, no como siempre decimos, nosotros, no, la intención de nosotros no era resolver el problema, sino ser parte de la ayuda, de, de ese problema. Y de cierta manera que, que supieran que gente de distintos lugares de Cuba nos habíamos articulado para poder estar ahí, para poder, para poder ayudar, uh -huh. eh, para poder ayudar también el trabajo de nuestro presidente. Que, ¿sabes? siempre tiene el pie en el estribo y, y el amor con que, con que cuida este pueblo, con que pelea por este pueblo eh, a nosotros también esa, esa imagen porque es algo muy importante la imagen de Díaz la primera imagen que sale de Díaz abrazando a la señora en pie del Río Así es. esa imagen mm -hmm. la pusimos en los parabrisas de los carros, la pusimos en todas partes porque y una de las esencias de esto cuando poníamos eh, Fuerza Pinar el corazón de Cuba entera uh -huh. eh, está contigo era también refiriendo a ese corazón del de, de estar con su pueblo, de estar con, con la gente usted eh, nos decía hace un momento la, las cosas que, que han sucedido uh -huh. en el transcurso que no han sucedido en los últimos años como la catástrofe del avión que él se iniciaba como, como presidente y yo pienso que el trabajo y la tarea que le ha tocado a él ha sido sobrehumana y la manera en que la ha enfrentado, la manera en que la ha combatido yo yo pienso que es es él, él, él sí, inconscientemente es otro es otro de los ángeles de, de la noche, porque sobre todo su amor también es una de las cosas por las cuales nosotros nos incorporamos a esta tarea. Hay que decir que eh, hay que vivir el paso del huracán, sí. el día después, porque yo tuve la, la desgracia mm -hmm. de vivir un huracán fuerza 4 sobre Holguín y nunca olvido el día después, el día que salí, ¿no? tras el paso del huracán. Eh, saber que no hay la suficiente harina, saber que no hay energía eléctrica. En fin, ¿dónde fue que viste eso en de Río? Nuestro, nuestro viaje a de Río uh -huh. eh, fue, vamos a explicarlo con un poco de ejemplos. Uh -huh. Cuando pasa el huracán, el país no estaba bien, eh, el problema no era solo en Pinar del Río. También hubo afectaciones en algunos lugares de La Habana, también hubo afectaciones en, en los mismos familiares uh -huh. y nosotros eh, recaudar entonces en ese momento fondos e insumos para ir a Pinal del Río era más complejo, era más difícil. Uh, la escasez no era solo en Pinas del Río, los problemas no eran solo de Pinas del Río. En Matanza era solo en Matanza. Claro. Y, nos, y, y hubo una ayuda inmediata, eh, pero en del Río era más complejo y además era una provincia completa, no un, no un grupo de, de oh, bomberos. Uh -huh. Y eso nos puso a nosotros un reto un muy grande, mucho más grande que el de Matanza. Tuvimos que hacer convocatorias más abiertas eh, y ahí, sin duda, eh, Normita, uh -huh. el proyecto uh -huh. Quisicuaba del doctor Enrique Alemán, fueron decisivos para que nosotros pudiéramos llevar esto. Muy el bien. primer día que fuimos, Ajá. todos los postes estaban en la calle. Así todos. ¿Todos no había un solo poste Ajá. que estuviera de pie. Algunos le lloraban los ojos, los ojos lagrimosos, cuando pasaban por viviendas sin techo y la familia afuera sin saber qué hacer. Anécdotas hay miles, pero a mí me marcó mucho. Eh, familias que lo perdieron todo y las pudimos conocer en los centros de evacuación, que eran escuelas adaptadas para que ellos estuvieran. Y, y lo que más a mí me impresionó fue como decir, bueno, y ahora a volver a empezar y echar para adelante y, y volver a construirlo y a construirlo mejor, con más fuerza. Y nosotros, en la medida que fuimos yendo a Matanza, porque fuimos durante varias semanas, fuimos viendo, discúlpenme a Pinar del Río, sí. fuimos viendo un mejor Pinar del Río. Uh -huh. Nosotros sí vivimos eso, uh -huh. vimos cuando se levantaban los primeros postes, una semana después cómo se encendían las primeras luces, una semana más arriba pudimos llegar a los extremos más recónditos de Pinar del Río, cuyas carreteras a lo mejor estaban bloqueadas antes y después, con el paso del tiempo nos pudimos acceder a ellas, fuimos casi al extremo, al extremo de Pinat del Río eh, se veía agua casi que en el norte y en el sur. Allí llegamos nosotros y nos recibieron con, con mucho cariño. E incluso llevamos plantas eléctricas, visitamos hospitales para llevar cosas específicas, insumos médicos. Y tocamos al pueblo eh, que no había absolutamente luz en ningún lugar. Uh -huh. Y se empezó a regar en pinal del Río la bola. Uh -huh. Y había un pueblo que cuando llegamos ya estaban en fila. Esperando, organizado, para comenzar lo que nosotros llegábamos ahí, decía: ¿Cuántas familias son? Bueno, vamos a bajar esta cantidad. Uh -huh. Los carros enfocando a ese camión para que se pudiera ver eh, la poca luz que había. Era de los propios carros que iban a la caravana. Uh -huh. Se nos poncharon gomas, se nos rompieron carros. Hay casi todos los días. Uh -huh. Casi todos los días, uh -huh. ellos era. Yo me quedé botado en terminar de Río La Habana, uh -huh. etc. Pero right. bueno, fue muy bueno. Bueno, yo lo mejor de esto es saber además que la sociedad civil cubana eh, ha sido capaz de irse articulando. Yo creo que Norma, que tan mencionada ha sido aquí, ¿verdad? Eh, pues nos puede hablar un poco de esa experiencia, ¿no? Te hemos invitado para ello, ¿no? Eh, es decir, ¿cómo lo fuiste conociendo? ¿No? ¿Cómo efectivamente estamos hablando ya casi de una familia? ¿no? Somos una familia. A ver, cuéntanos, Norma. Sí, bueno, buenas tardes. Uh -huh. Gracias y yo me excuso no uh -huh. eh, por haberme incorporado un poquito después, eh, pero yo sé que es estoy, muy, estoy muy bien representada eh. con mis hijos porque ya uh -huh. ellos te dijeron que yo soy la mamá de los pollitos. Uh -huh. Y sabes qué, nosotros nos fuimos conociendo cuando comenzamos a trabajar un proyecto lindísimo, que fueron los preparativos de la Cumbre de las Américas, uh -huh. ¿recuerdan? Uh -huh. Donde estuvimos nosotros trabajando y articulando con la sociedad civil y en el caso de luego llegó Ma Matanzas y ahí yo me incorporé con ellos en Matanzas y para pinar nosotros articulamos también a un grupo de organizaciones de la sociedad civil que recogieron ropa uh -huh. enseres domésticos hicieron donaciones y fue un proceso mediante el cual estuvimos trabajando no solo las organizaciones como tal sino todo aquel que era un actor social y que quería incorporarse a este esfuerzo, este esfuerzo lindísimo. Y yo pienso que nosotros tuvimos un, como sociedad civil una asamblea general este año. Y en esa asamblea se propuso que nosotros participáramos en los mecanismos de ayuda, de rescate del país. Yo creo que, aunque eso no está articulado, Matanzas y Pinar lo ha puesto a prueba. Y es una experiencia preciosa. Somos una familia. Eh, se vive, yo soy de las que junto con otros se me salían las lágrimas cuando empezamos a ir a Pinero. Se vive, se vive de una manera muy intensa. Ellos estaban haciendo determinadas historias. Yo quiero contar una de cuando llegamos la primera vez a San Luis. Sin luz, uh -huh. eh, habían personas en el, frente al parque esperando, y ustedes que traen, nosotros dijimos no donaciones, y la solidaridad del cubano. Hubo personas que nos dijeron, no, a nosotros no, ayuden a los de tal lugar que esos lo perdieron todos, nosotros todavía estamos aquí, eso es Cuba, esa es la solidaridad de cubano, eso es un ADN Cuba, y, y yo pienso que, que eso fue muy importante y creo que en este proceso... Nosotros hemos logrado incorporar cada vez más a diferentes actores sociales. Y, y siento que eh, el, el, los ángeles de la noche representan la parte esa también muy pura que tiene nuestra juventud, que tiene nuestra sociedad, que tiene ese compromiso. Entonces ellos no se pueden ver aislados como un fenómeno independiente. Ellos son un reflejo de la sociedad de hoy. Son un reflejo, yo siendo, jóvenes empresarios uh -huh. que han puesto sus recursos personales también en función de esta obra social inmensa. Y yo le comentaba a mis compañeros, ¿no? Cuando hablo de ellos, aunque ellos no se los digo, uh -huh. yo le comentaba a mis compañeros como yo veía que, el, 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 digamos, el, la, la, la bondad, el compromiso, el amor, la ternura, el desprendimiento con que lo pusieron todo en función de apoyar a los que estaban más eh, desfavorecidos. Para mí ha sido una experiencia preciosa y yo no quiero que haya muchos eventos como estos. Claro que no, uh -huh. pero hay que seguir replicando esa solidaridad. Estos jóvenes son de esos ejemplos que uno debiera clonar uh -huh. y son el ejemplo, ¿no? De, de nuestra sociedad, lo que nosotros todos aspiramos. Yo creo que ha sido un excelente cierre, estaba precisando, ¿no? Eh, este momento de presentar a Norma Huicochea, ¿verdad? Me eh, parece también importante saber que en esta Asociación Cubana de Naciones Unidas, ¿no? Pues esto también ha sido un rol muy importante, que es ir tejiendo, es como un inmenso bordado, ¿no? Las sinergias ¿verdad? entre las asociaciones y los diferentes actores. Y un país que se reconozca en su diversidad, que eso es tan esencial para nosotros en estos tiempos. Así que gracias a cada uno de ellos. Evidentemente nos hacen falta más programas. Hay que contar el rostro de los que por sobre todas las cosas siempre se sienten patriotas cubanos. Así estamos. Siempre 3 de la tarde a la hora de hoy.